La desaparición de Tomás, un niño de 3 años en el sur de Chile el pasado miércoles, ha conmocionado a todo el país. Las autoridades desplegaron un gran operativo de búsqueda con casi 400 personas entre policías, brigadistas, forestales y bomberos, además de decenas de vecinos del sector rural de Caritilún, un pueblo agrícola en la región del Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital, donde el menor fue visto por última vez. El intendente de Biobío, Patricio Kuhn, manifestó este sábado que la zona de rastreo se ha ampliado progresivamente en base a cuadrantes, pero que el tiempo juega en contra. Fuentes del equipo de bomberos especializado en búsqueda y rescate, USAR por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue, afirmaron también que no descartan encontrar al niño con vida. Después de las intensas lluvias que el viernes complicaron el rastreo del niño, las autoridades informaron que este sábado se reforzará el despliegue con una brigada más de agentes forestales.